Está presente en esta velada de elección de señorita Jocotenango 2016-2017. Se trata de Said Palacios, quien está acompañándonos con su música esta noche. Bienvenido a Maximisión. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por el espacio. Es un privilegio estar nuevamente acá en Jocotenango. Que la gente me reciba con tanto cariño, a pesar de que no es la primera vez de estar acá, me llena de satisfacción. Cuéntanos del show que hoy vienes presentando con música propia y música que la gente y el público ha amado. Bueno, la canción propia que canté hoy se llama Perdóname, fue un tema que escribí hace 2 años. La grabé el año pasado y el año pasado pues también esta canción me dio el galardón de Premio Luna de Plata por mejor canción original de reggaetón. Y pues los temas que normalmente canto ahora estoy incursionando en banda, que confieso no era un género que me gustaba, pero a raíz de que escuché la letra con un sentimiento totalmente puro, pues me hizo cambiar de opinión respecto al cantante. Bien, Said, cuéntanos, bueno, quiero contarles a ustedes que fuera de cámaras estábamos platicando de que a pesar de tener algunos problemas de salud, hoy se presentó y le comentaba que en el escenario esto afortunadamente no se notó y el público lo recibió muy bien, pero esperamos que te mejores. Said, cuéntanos tus proyectos que estás haciendo actualmente y qué tenemos o podemos esperar de ti en el futuro. Bueno, ahorita estoy trabajando con Fernando Shen, es un productor nacional. La canción se va a llamar Sin Decir Adiós. Esta es la primera vez que lo estoy diciendo en cámaras. Es un proyecto muy bonito porque no pienso lanzarlo aquí en Guatemala, sino que pienso lanzarlo en otro lugar. Eso sí va a ser sorpresa. Y primeramente Dios, confío mucho en este tema que escribí, de que va a ser como mi punta de lanza al éxito. ¿Cómo no? Esperamos entonces que el lanzamiento a nivel nacional sea a través de Maximisión, porque aquí nos está dando la primicia de este nuevo tema que esperamos que el público acepte también, como lo que acabamos de ver. Said, un saludo para la gente de Maximisión, por favor. Para toda la gente que está sintonizando, Maximisión, es un honor, es un privilegio estar acá en Jocotenango, y a toda la gente que no pudo estar presente, pues también les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Seguimos con el elenco artístico de esta velada de elección de señorita Jocotenango. Isa Santizo, orgullosamente una chapina que ha conquistado al público de Jocotenango. ¿Cómo te sientes de haber estado hoy en el escenario? Ay, pues súper contenta, emocionada con esas energías tan positivas de personas tan hermosas como las personas de acá de Jocotenango. Cuéntanos acerca del show que hoy has presentado. Pues súper, me voy súper contenta, pues toda la gente respondió muy bien a las canciones, estuvieron cantando conmigo y pues me llevo uno de los mejores recuerdos en el escenario. Una de las que más cantó el público fue Ni Flores Ni Amores, que es una producción tuya, cuéntanos de... Sí, te cuento que es mi primer sencillo, Ni Flores Ni Amores, por si quieren ahí ver el videito, está en YouTube, lo grabé en Panajachel, el lago más hermoso del mundo, y pues gracias a Dios que las personas respondieron muy bonito a mi tema. También tengo otro tema que se llama Todo por Amor y ahí lo pueden buscar también en mis redes sociales, que estoy como Isa Santizo. Bien, Isa, cuéntanos acerca de tus proyectos actuales y qué podemos esperar de ti en un futuro. Claro que sí, estoy, ahorita estoy trabajando en el video de Todo por Amor, que es una balada, es para todos los enamorados, no como la de Ni Flores Ni Amores, que es como que no quiero nada contigo, pero esta ya cambió totalmente, es también pues se vale cantarle al amor, al desamor, a la vida y a todo, ¿verdad? Y pues se vienen muchos más proyectos, gracias a Dios estamos trabajando y pues siempre caminando con la música en la mano. Pues muchas gracias y queremos aprovechar que hoy nos das esta entrevista para que envíes un saludo a la gente de Maximisión y los invites a seguir en sintonía. Claro que sí, amigos de Maximisión, muchísimas gracias por el espacio y tú que nos estás viendo, pues no cambies de canal, este es el mejor.
y les mando un besote, un abrazo fuerte y gracias por siempre apoyar el talento Chapín. Amigos de Maximisión, hoy les vamos a contar uno de los secretos del éxito de la producción de este evento que estamos ahora tras bambalinas y es parte de la conducción de María René Pérez Jonker. Bienvenida a Jocotenango. Muchísimas gracias y gracias a Maximisión, ya que es uno de los patrocinadores oficiales de esta gran velada. La verdad es que me la estoy pasando genial, me la estoy pasando muy bien y sobre todo, qué lindo ánimo el de la gente de Jocotenango. Me encanta, de verdad, que se lo disfruten y que la estén pasando muy bien. Cuéntanos acerca del recibimiento que ha sentido del público. ¡Wow! Ha sido impresionante, ¿verdad? No hay nada más lindo para uno de conductor de poder subirse a un escenario y de repente sentir, no sé, esa energía, ese calor, de verdad, algo muy especial. ¿Qué tanto las candidatas como el talento artístico ha puesto su mejor granito de arena? Sí, no, la verdad es que en cada una de las presentaciones de las candidatas he visto cómo también tienen carisma, la coreografía me encantó, su primer traje de recibimiento también muy lindo y ahora pues ya preparándonos para el traje de noche. Y esperando también el resultado, así que vamos a continuar con más y nos quedamos con un saludo de María René. Bueno, les mando un saludo a todos los amigos de Maximisión. Muchísimas gracias por hacer posible también este evento. Gracias por esta entrevista y les mando un beso enorme, a pasarla muy bien. I can't wait. I can't wait. I can't wait. Yeah.
Saliente en esta oportunidad tuvo ya el compromiso de entregar y de hacer el relevo de esta corona a la nueva soberana. Cuéntanos tu experiencia durante este reinado. Sí, claro, buenas noches. Pues para mí ha sido una experiencia inolvidable, una experiencia que me ha dejado muchas enseñanzas, sobre todo me ha enseñado a ser fuerte, me ha enseñado que soy capaz de valerme por mí misma y a enfrentarme a mis miedos. Y nada, agradecidísima con la organización, agradecidísima con Dios y con todas las personas que me apoyaron siempre. Un mensaje muy emotivo que pudiste presentarle a todos los jocotecos. Sí, claro, que bueno, a las chicas quisiera referirme de Jocotenango, que luchen por sus sueños, que no tengan miedo, que se arriesguen, porque arriesgando es cuando se gana. Y un mensaje para los jocotecos de su feria, por favor. Que disfruten de estas ferias agostinas, que esta feria es hecha para todos nosotros, para que gocemos los conciertos, la feria, ya que esta feria es una de las más alegres que hay. Shanti Velasco, recién nombrada señorita Jocotenango 2016-2017, ¿cómo te has sentido en este evento? Pues la verdad ha sido muy bonito, una experiencia muy hermosa. Me siento muy agradecida primeramente con Dios por haberme dado la oportunidad de ganar, a mis amigos, a mi familia que me vinieron a apoyar, a Donde Match también, muchas gracias por el apoyo, de verdad, gracias. ¿Cuál es tu mensaje para los jocotecos que están en su feria? Que la disfruten, que disfruten de todas las actividades que la municipalidad ha organizado para ellos. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong.